seguimos en la lucha, trabajando lo más que pueda para que la atletismo mejore. Tenemos una buena eficiencia en cuanto al trabajo de los entrenadores, junto con la dirigencia deportiva, el gobierno regional contribuyendo con nosotros en un 100%. Lamentablemente, cuando hablamos del gobierno, este es el regional, porque el gobierno nacional, que le corresponde lo que es el mantenimiento de las canchas deportivas, los baños y eso, lamentablemente, como tú puedes ver en los chequeos, hay poca presencia del sexo opuesto, o sea, del femenino, porque no tenemos ni siquiera baños para poderlo utilizar. Entonces, como no tenemos ni baño, lamentablemente no podemos cubrir que las niñas vengan porque no tienen dónde hacer sus necesidades, ni siquiera dónde cambiarse. Como tú sabes, el muchacho varón se las ingenia, pero las hembras, entonces los papás que acompañan a los niños a traerlos al estadio, se los llevan inmediatamente. Para nadie mentira, si quieres tú mismo pasa, toma fotografías de cómo están los baños. No sirve, no hay baño, no tenemos nada. Además de eso, la pista de atletismo que he dicho que han dado el presupuesto 3-4 veces, ya vamos por el tercer ministro que nos lo ha ofrecido, que van a hacer la pista, y no puede ser, incluso desde que vinimos de los Juegos Olímpicos, que para nadie mentira fueron los dos velocistas que fueron en forma individual, que fueron la multiatleta Nelceli Soto y Albert Bravo, que fue incluso semifinalista olímpico, y todo se quedó en promesa. Le agradecemos al Instituto Nacional de Deporte, con el Ministerio del Deporte, que por favor se aboque a ayudarnos a por lo menos arreglar los baños y la pista atlética para que el atletismo siga produciendo, no solo para el Estado, sino como se ve para las competencias internacionales, atletas del nivel de Albert Bravo, Nelceli Soto, Germán Chirino, Álvaro Cassiani, Nelcibe Villalobos, etcétera, etcétera, que sí tenemos el potencial, pero lamentablemente, si no nos dan las condiciones para entrenar y para por lo menos cambiarse, utilizar los baños, es insuficiente, no se puede hacer el trabajo.